Las personas que trabajamos en el ámbito de la investigación estamos acostumbradas al compromiso de transmitir a la sociedad los resultados de nuestro trabajo. Y esto siempre ha sido importante, pero yo creo que ahora es urgente, en el sentido de que tenemos nuevas realidades, como por ejemplo pues el fenómeno de los negacionismos, que es algo que basta con mirar atrás a la reciente pandemia y los movimientos antivacunas, o simplemente pues hoy en día ver las reacciones ante las realidades climáticas o ante la situación de la biodiversidad. Vemos que donde en el pasado la ignorancia era un resultado casi automático de la falta de información, pues hoy en día, con la sobrecarga de información, la ignorancia es casi el fruto de una decisión voluntaria y hasta militante a veces, ¿no? Entonces eso nos indica que tenemos una asignatura pendiente en el transmitir la ciencia haciendo un uso eficaz del lenguaje. Necesitamos no solamente transmitir la información, los resultados de nuestro trabajo de investigación, sino también transmitir un relato, el relato de la investigación como búsqueda de la verdad científica, donde hoy en día la realidad a veces se percibe como algo temible, pues en realidad nosotros debemos contagiar a la sociedad la pasión del descubrimiento de la verdad científica. La unión de la ciencia y las letras, como busca, por ejemplo, el proyecto Letras y Ciencias, pues creo que es un objetivo cada vez de más actualidad y más urgente. La verdad es que por mi trabajo como ilustrador paleontológico, en cierto modo hago mía la premisa de que una imagen vale más que mil palabras. Y sin embargo, por mi experiencia en la divulgación científica, la sensación que tengo es que el modo óptimo de transmitir estos conocimientos es combinar ambas cosas. Yo creo que una vertiente audiovisual sin duda sería una manera de redondear el alcance de un proyecto con esta vocación de comunicar a la sociedad como lo es el proyecto Letras y Ciencias. Hay que tener en cuenta que España es y ha sido históricamente un exportador neto de cultura, no solo por nuestro patrimonio envidiable. Estamos en una posición de privilegio para realmente influir a escala global en la transmisión eficaz de la cultura. Brillar con luz propia, por ejemplo, en la puesta en común de contenidos culturales, de letras y ciencias, como busca el proyecto Letras y Ciencias, creo que es lo natural.